Dale la mano a alguien y dile, tus visiones están a punto de alcanzarte. No, no, usted no está aquí todavía. Dile, tus visiones, tus sueños, lo que has visualizado de Dios, está a punto de alcanzarte en tus días. Dale la mano y díselo, tus visiones están a punto de alcanzarte. En 15 minutos quiero decirle esto. Ríase que voy a romper récord hoy. Cree de Jesús. Se ríen todos, no me creen los predicadores, estos predicadores. Les voy a dar 5 minutos más. En 20 minutos, 15 minutos, quiero decirle esto. La Biblia habla de un acontecimiento y una historia muy breve que todos ustedes saben. La historia del profeta Elías. Elías, el hombre del fuego, el hombre que con sus oraciones controlaba el clima. Cuando Santiago dice, Elías, sujeto a pasiones, pero oró fervientemente para que no lloviese, nos está diciendo, tenía tanto poder en la oración que controlaba el clima. Tenía autoridad revelada por el Espíritu de Dios. Este hombre es llevado delante de acá y le dice, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío por mis palabras. Santiago dice que duró 3 años y 6 meses sin que hubiera lluvia sobre la tierra. La falta de lluvia trajo como consecuencia muerte, pestilencia, enfermedades, mortandad. La tierra se secó. Ya nada producía en la tierra de Israel. Todos ustedes saben, la consecuencia fue por la idolatría de Jezabel y todas las cosas malas que hizo esta mujer. Esa idolatría trajo como consecuencia un pecado. Y Elías, el hombre que Dios envía para dictar ese juicio de Dios, y le dice, acá no habrá lluvia ni rocío. Pasan los años, pero Dios le sale al encuentro a Elías y le dice, sube y encuéntrate con acá, porque haré llover sobre la tierra. ¿Cuánto bendicen a Dios? Y Elías, después que destruye a los profetas de Baales, quema con fuego del cielo el becerro. La Biblia dice que se va al monte y le dice, acá prepárate porque una gran lluvia se acerca. Y se va al monte y le dice a su siervo, sube y mira qué ves. Y dice la Biblia que Elías se arrodilló y puso su cabeza entre sus piernas pegada con el piso y comenzó a orar, a lo que Santiago dice que oró fervientemente para que lloviese y llovió. Escucha, cuando Elías está orando de acuerdo al propósito de Dios. La oración de Elías no está fuera de la voluntad de Dios, está dentro y alineada de lo que Dios determinó manifestar. Es decir, que es una oración que debe de tener respuesta, porque no es una oración que nace del corazón, el sentimiento de Elías, sino que Dios le había revelado que era tiempo de traer lluvia sobre la tierra. Él está orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Sin embargo, él le dice a su siervo, sube y dime qué ve. Y cuando el siervo desciende, Elías se para. Imagínate, Elías está de rodillas, se para y dice, dime qué hay, qué viste. Y el siervo le dice, no vi nada. Y Elías vuelve y le dice, vuelve y sube, que yo sigo intercediendo. Y dice que subió 7 veces. A la 7ª vez fue que logró ver algo. Ahora, lo que me atrae la atención, porque siempre nos enfocamos en el hombre del fuego, pero no en qué hacía para tener ese título del hombre del fuego. ¿Me sigue? Elías tenía una clave maravillosa que a mí me gustaría sembrar en el corazón de los que están presentes. Era que Elías sabía interceder hasta tener respuesta de aquello que estaba creyendo en su corazón. Es decir, que a pesar de que cuando está orando no recibe la respuesta correcta, aleluya, la respuesta negativa no lo desanima, anima a continuar en la oración. El problema de hoy en día es que hay un montón de gente que desde que le dicen que Dios no hizo nada, ya dejan de creer y dejan de orar. Y Santiago dice, el que prevalece en la oración, ese controla hasta el clima. El que puede aprender a no...
¿Me siguen o no me siguen? ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos en esta noche? Tenemos que aprender a tener esa actitud y ese espíritu de Elías. No deje que la negatividad de la gente te levante de tus rodillas. No deje que la opinión negativa de la gente de Facebook te quite el ánimo de seguir profetizando y seguir predicando. Tú tienes que aprender que tú le debes cuenta a un solo al que te llamó. Tú tienes que mantener la actitud de fe, la actitud de aleluya, de ánimo, de oración, a pesar de que lleva días sin tener respuesta. Aprende a persistir, porque en cualquier momento el viento va a soplar y las cosas van a cambiar. No es fácil, no es fácil estar orando por algo y cada vez que tú miras fuera de la casa todo está contrario, y tú tienes días orando y cuando preguntas cómo está todo, todo está peor. La gente tiende a desanimarse y a dejar de orar, pero Elías no era como ellos. Elías se quedó de rodillas y le dijo al siervo: sube otra vez. ¿Y qué viste ahora? Nada. Sube otra vez. A Elías no lo mueve de la rodilla la palabra negativa del siervo. Habrá alguien que alaba la gloria de Dios, y yo quiero profetizar hoy que si te mantienes en tu rodilla creyéndole al Altísimo, las opiniones negativas no te van a desanimar, sino que tú tendrás la lluvia que escuchaste y la visión que viste. Hay alguien listo que crea en esa palabra. Escucha. Y le dice el siervo: no hay nada. Y Elías dice: sube otra vez, siete veces. Y a la séptima dice el siervo: bueno, varón de Dios, ahora vi algo, pequeño, pero vi algo. ¿Qué viste? Vi una nube del tamaño de la mano de un hombre que viene subiendo del mar. Elías dice: corre y dile a Acar que ciña su caballo, porque realmente lo que yo escuché está a punto de manifestarse. Hay alguien que ha escuchado algo en su espíritu en los últimos meses, porque Dios dice está a punto de manifestarse. Y aleluya. ¿Cuánto me dicen a Dios? Ahora, lo que me sorprende es la persistencia de Elías en la oración por ver la voluntad de Dios. Hay cosas de Dios que para manifestarse habrá que pelearla. Yo no quiero ser ligero en esta palabra, porque yo no estaba mirando muñequitos para venir a hablarle. Yo escuché algo. Cuando tú miras a Pedro, ¿cuál era la clave de estos hombres? Yo he venido estudiando esto. Cuando tú miras a Pedro, que se presenta la necesidad de que las viudas estaban pasando hambre, el pueblo quería obligar a Pedro a que soltara la oración para servir comida. Y Pedro dijo: nosotros persistiremos en la oración. Diga conmigo: sabían persistir. Lo voy a dejar ahí por otras cosas más. ¿Cuánto bendicen a Dios? Ahora, ¿por qué Elías ora? Elías no solo está orando para que venga la lluvia. Elías está orando para que el que da, va a dar el mensaje, lo pueda ver. Elías está orando hasta que el siervo logra ver algo. ¿Por qué? Todo profeta sabe que una vez que vio algo, es de él. Tienes que entender el poder de la visión. Cuando puedes ver algo, es que te pertenece. No sé si estás aquí todavía. ¿Me siguen o no me siguen? Y Elías está orando hasta que el siervo ve una pequeña nube y le dice: prepárate, cámbiate de ropa y vete delante del rey. Pero Señor, es pequeña la nube. ¿La viste? Sí, la vi. Vete, porque ahora puedes dar el mensaje completo. Nunca tú podrás hablar claro si lo que tú vas a hablar primero no lo ha visto. ¿Hay alguien listo para esto? Yo declaro y profetizo. Escúchame bien. Si lo recibe, amén. Y si no, sigo para adelante. Yo declaro. Declaro que las temporadas ciegas en tu vida van a terminar. Yo declaro que vienen tiempos de ojos abiertos, y donde otros ven derrota, tú vas a ver victoria. Donde otros ven nada, tú vas a ver. Sigo paro. Atáqueme, atáqueme. Sigo paro. Sigo paro. A su nombre. A su nombre.
Y Habacuc dice aquí, antes de terminar acá, Habacuc dice: yo estaba orando por ver algo. Eso fue referente a mi queja. Y Jehová me respondió y me dijo: aleluya, escribe la visión, declárala en tabla, para que corra el que leyera en ella. Hay cuatro cosas que tienen que venir antes de una visión manifestarse. Primero, tiene que ser vista. Dios no trabaja con gente ciega espiritual. Dios trabaja con gente que ve. Por eso Dios te pasa por diferentes procesos y por diferentes desiertos. Y tú crees que el desierto te está matando, y lo que te está quitando la telaraña de los ojos para que puedas ver lo que ya es tuyo. Hay alguien que alaba a Dios. Prepárate, porque tú vas a tener visión en las próximas 24 horas. Alguien dígame. Dí conmigo, tiene que ser vista. Dilo, tiene que ser vista. Dos, tiene que ser declarada. Todo hombre de visión sabe que no hay visión que se cumpla si primero no es hablada. David dijo: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Hay un montón de evangélicos viejos por dentro por tener tapones en la boca. Tú tienes que aprender a hablar aquellas cosas que se te reveló, porque cuando tú hablas, trae aceleramiento en la atmósfera acerca de lo que se te ha mostrado. Me quedan 10, 15. La Biblia dice, ¿me siguen o no me siguen? Hay gente que dice: el mayor error de José fue contar su sueño, fue lo mejor. Desde que dijo lo que vio, lo vendieron, lo metieron en el pozo, lo vendieron a su malita. Pero cada proceso lo acercó al terreno donde se iba a cumplir sus visiones. Aleluya. No te asombre que cuando tú hables, alguien te quiera meter en el pozo. Que hagan lo que quiera. Desde que tú soltaste la visión, ya la visión controla tus días sobre la tierra, y lo que pasa contigo no te afecta, te acerca. ¿Me siguen? Dile al que te queda al lado: no te calles, deja de ponerte viejo por dentro. Dile: es tiempo que abra la boca con la que come pupusa, con la que come yuca, con la que come comida mexicana, con la que come, y ábrela y suéltala. Aleluya. ¿Sabe por qué? Hay dos seres iguales en el cielo y en la tierra: Dios y tú. Los ángeles no tienen lo que tú tienes. La Biblia dice que Él mandó y existió. Proverbio dice que, aleluya, de la palabra de tus labios se alimenta tu vientre, y que en tu lengua hay vida o hay muerte. Es decir, abre la boca y cuéntale a otro lo que Dios te ha revelado. Cuando abre la boca, comienza a acelerar. Diga conmigo, voy rápido. Hablaba. ¿Siguen conmigo o no siguen? Tienes que ser escrita. Para que tú tienes que aprender a dejar herencia a otros. Cuarto, tiene que correr. Hay visiones que te hacen correr. Si no, pregúntale a José: ¿por qué corrió de la mujer de Potifar? Porque él dijo: si me quedo aquí, mi visión no se cumple. Dile: prepara tus pies, porque lo que tú viste te va a empujar, lo que tú viste te hará correr, lo que tú viste te va a acelerar. ¿Hay alguien listo para entrar en un aceleramiento hoy?